invitados especiales. Nos ponemos en pie. Presenciamos el ingreso del señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Armando Bukele Ortez. Damas y caballeros, pueden sentarse. Damos inicio con las palabras del señor embajador de la República Popular China, Sun Yanhui. Ahorita ya. Excelentísimo señor presidente Nayib Bukele. Excelentísimo señor Yamil Bukele, presidente del Instituto Nacional de los Deportes. Estimados representantes de las autoridades de El Salvador y de los equipos técnicos de ambas partes. Distinguidos invitados, señoras, señores, muy buenas noches. Es un gran honor asistir a esta ceremonia para colocar la primera piedra del Estadio Nacional. Dicho proyecto fue acordado personalmente por los presidentes de China y El Salvador durante la visita de Estado del señor presidente Nayib Bukele a China en 2019. Hoy estamos profundamente orgullosos de presenciar al inicio de la ejecución de este gran proyecto, lo cual demuestra un buen ejemplo de la cooperación amistosa entre los dos países. Quiero revelar un secreto también, que igual como la Biblioteca Nacional, el diseño del Estadio Nacional fue seleccionado por el señor presidente Bukele personalmente. Entre el tres... entre tres propuestas proporcionadas por la parte china, y resultó ser el más bonito. Y esto evidenció una vez más que el señor presidente Bukele no solo cuenta con talentos políticos de primer nivel, sino también una visión estética también de primer nivel. Creo que cuando este estadio está ya construido, se convertirá en otro símbolo de la amistad entre los dos países. Desde el establecimiento del proyecto, los expertos de ambos países han trabajado en estrecha colaboración para promover el trabajo de investigación y diseño. Y a través de estudios cuidadosos y profundos, el plan del proyecto se ha mejorado continuamente, para tener la mejor apariencia visual, la estructura más segura y las funciones más completas. Eso demuestra una vez más que con voluntad todo es posible. Justamente como que bajo el liderazgo del señor presidente Bukele, El Salvador ha conseguido grandes logros en la seguridad pública, convirtiendo a El Salvador a ser el país más seguro de toda América Latina. Me gustaría aprovechar esta oportunidad también en nombre del gobierno chino y de la embajada china en El Salvador para expresar las más sinceras y calurosas felicitaciones a los equipos de ambos países en este gran proyecto por los grandes labores realizados, y también les deseo un gran éxito en la ejecución de este proyecto. Este estadio va a contar con 50.000 butacas y el diseño tiene incluido muchos elementos de la cultura salvadoreña. Y es amigable al medio ambiente. Es previsible que una vez finalizado la construcción, El Salvador va a tener el estadio más moderno y más hermoso de Centroamérica e incluso toda América Latina. Y además, este proyecto no solo ofrecerá el estadio más bello y para El Salvador, un sitio para muchos deportes, ¿no? Juegos deportivos, especialmente para el juego de fútbol, sino también va a ofrecer muchas oportunidades de trabajo para centenares salvadoreños. Y también
va a ofrecer muchas oportunidades comerciales para los proveedores salvadoreños de cemento, acero y también para los restaurantes y supermercados, etc. En el pasado octubre, en un discurso de inauguración del tercer foro de la Franja y la Ruta de Seda, el señor presidente Xi Jinping manifestó que el mundo, nuestro tiempo y el curso de la historia está evolucionando de una forma muy profunda. China sigue impulsando integralmente la revitalización y la modernización. Y esta modernización que buscamos no solo es para China, sino para todos los países en vías de desarrollo, mediante esfuerzos mancomunados. El inicio de esta obra es un buen ejemplo para contribuir también al Salvador en su camino de la modernización. Gracias a la visión del señor presidente Xi y el señor presidente Bukele, ese proyecto servirá como un monumento de la cooperación entre China y El Salvador. Los hechos han demostrado plenamente que el desarrollo de las relaciones bilaterales entre China y El Salvador es una decisión correcta y ha traído beneficios tangibles a ambos pueblos. Ahora tanto China como El Salvador se encuentran en una fase crucial de renacimiento y desarrollo. Muchos productos chinos de buen precio y calidad han facilitado la vida del pueblo salvadoreño, bajando su costo de consumo. Y muchas empresas chinas están llegando a El Salvador buscando oportunidades de inversión. Y el café y azúcar y muchos otros productos salvadoreños están exportando a China. El gran mercado de China está abierto para El Salvador. Y las relaciones bilaterales entre los dos países tienen un gran potencial y muchas perspectivas. Las cooperaciones entre ambos países en los ámbitos de comercio, inversión, agricultura, educación, tecnología, salud y otras áreas son muy prometedoras. Esperamos seguir contando con el apoyo de todos los amigos para construir un futuro mejor para China y El Salvador. Ofrecer rosas a otros deja perfume en tus manos. Desde el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, se han logrado resultados muy fructíferos en diversos campos. Creo que bajo el liderazgo del señor presidente Bukele, El Salvador también va a conseguir muchos logros en su camino de desarrollo. Y con la orientación de los dos jefes de Estado de China y El Salvador, las relaciones entre China y El Salvador también tendrán un futuro más brillante. Viva la amistad entre China y El Salvador y quisiera aprovechar esta ocasión para manifestar felicitaciones al señor presidente Bukele por los grandes avances que ha logrado durante su mandato. Muchas gracias. Buenas noches. En este momento, dirige su mensaje el excelentísimo señor presidente de la República de El Salvador, Nayib Bukele. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Señor embajador de la República Popular China, señor presidente y colaboradores del Instituto Nacional de los Deportes, INDES, Emil Bukele y todos los que lo acompañan. Estimado equipo de trabajo de la República Popular China, que nos acompañan, así como también el equipo de trabajo del Ministerio de Obras Públicas de El Salvador. Pueblo salvadoreño, señoras y señores. Este día es un día muy importante para nosotros por varias razones. Estamos poniendo la primera piedra de uno de los proyectos de infraestructura más grandes que se han realizado en la historia del país. Y lo estamos haciendo hoy, 30 de noviembre, que se cumplen 8 años de la partida física de mi padre, el doctor Armando Bukele, a quien le hubiera encantado ver cómo el país que él amaba está creciendo en todos los ámbitos. Porque la realidad es que, si bien este día estamos poniendo la primera piedra de una obra deportiva, de un apoyo inmenso, parte de un apoyo inmenso dado por la República Popular China que conseguimos en un viaje que hicimos en diciembre de 2019, donde nos reunimos con el presidente Xi Jinping, y hablamos de varios proyectos de cooperación. El Salvador tenía 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Éramos el país literalmente más inseguro del mundo.
del mundo. Y ahora somos el país más seguro de América Latina y estamos a un paso de ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. Y hemos avanzado en todas las áreas. Y este día, 30 de noviembre, un día tristemente especial, pero importante, estamos poniendo la primera piedra de una, como dije hace un rato, de una de las obras de infraestructura más grandes que se han realizado en la historia de nuestro país y que además es otra área en la que estamos invirtiendo, que es el área de los deportes, que como ya lo vieron en los Juegos Deportivos Centroamericanos y el Caribe, hicimos una labor increíble en infraestructura, en estar a tiempo, en salvar la sede, en salvar los Juegos. No lo decimos nosotros, lo dice la misma organización dueña de los Juegos Centroamericanos y el Caribe. Y remodelamos varios escenarios deportivos, entre ellos el Estadio Mágico González, que es un estadio principalmente de fútbol, aunque también de atletismo y otros deportes. Pero este día estamos poniendo la primera piedra del que será el estadio más moderno de toda América Latina y el estadio más grande de toda Centroamérica. Es un estadio que tendrá capacidad para 50.000 espectadores, sentados en butacas. Yo recuerdo cuando decían que el Estadio Cuscatlán tenía capacidad para 40.000, claro, pero 40.000 sentados pegaditos, todos y sin gradas para bajar. Aquí no, estamos hablando de 50.000 espectadores en butacas, aparte de 250 espacios para personas en sillas de ruedas, lugares VIP, espacio para prensa, que hacen un total más de 52.000 espacios. Hemos, como dijo el embajador, esta inversión que será inmensa, muy por encima de los 100 millones de dólares, tardará 3 años en ser construida. Es decir, estaremos inaugurándolo a inicios del 2027, primero Dios. Parece bastante, pero bueno, es como un árbol, ¿no? Se planta y hay que esperar para que crezca y que dé frutos. Así fue esto. Se han hecho estudios, se han hecho diseños, se han hecho planificaciones y este día logramos poner la primera piedra y luego empiezan estos 36 meses de trabajo para tener, dentro de 3 años, primero Dios, el estadio más moderno de Latinoamérica y el más grande de Centroamérica. En menos de un mes hemos inaugurado varias cosas. La BINAE, la biblioteca más grande de Centroamérica y más moderna de Latinoamérica también. Un lugar hermoso para la cultura, el arte, la lectura, la educación, el sano esparcimiento. Ahí tenemos una imagen, es un lugar hermosísimo. Y además, aparte de que es una catedral de la cultura, del arte, de la lectura, del sano esparcimiento familiar, para los jóvenes, para que los jóvenes estén ocupados en cosas importantes, interesantes, bonitas, de avanzada, animación 3D, realidad virtual, robótica, en fin, no solo la inmensa cantidad de libros físicos que tiene, más de 360.000 libros físicos, sino además otras cosas, 9 millones de libros digitales, computadoras, equipos de primera, ludoteca, lugares para niños, en fin, primera infancia, una catedral del conocimiento, del saber. Pero, decían los antiguos, mente sana en cuerpo sano. Así que aquí tenemos un estadio, un gimnasio para la mente, en la BINAES. Y ahora acá vamos a construir uno para el cuerpo, para el deporte. Una inversión de más de 100 millones de dólares en fútbol, pero que también va a tener otros deportes. Y como dijo el embajador, también va a fomentar el crecimiento de nuestro país, el comercio, el turismo, y en fin, como pueden ver, una obra de arte dedicada al deporte. Así como se había abandonado la inversión en educación, inversión en cultura, la inversión en el saber, y ahora con la BINAES le hemos dado un giro de 180 grados, de esa misma manera se había abandonado el deporte. Y hemos ido haciendo las inversiones necesarias desde el Instituto Nacional de los Deportes, del Gobierno de la República, para cambiar. Pero con esto, creo que vamos a poner la cereza en el pastel de ese gran cambio. Solo miren qué hermoso va a quedar el nuevo Estadio Nacional de El Salvador. Una catedral del deporte y un testamento de la amistad entre los gobiernos de China y de El Salvador.
En tan solo 4 años hemos hecho más obras que todos los gobiernos anteriores juntos. Y hace poco inauguramos, bueno, ayer inauguramos 2 obras que eran muy emblemáticas en el tema salud. Una obra pequeña para una comunidad que lo necesitaba, que no tenía servicios de salud y que ahora tiene, va a tener, ya tienen un servicio de salud de primera calidad, con unidad de cuidados intensivos, servicios odontológicos, sala de partos, en fin, tienen la mejor calidad de salud 24 horas al día ahí mismo, en la isla Tasajera. Una promesa, además, de campaña cumplida. Pero esa misma noche, luego fuimos a la isla Tasajera y luego nos trasladamos esa misma noche a la Alameda Juan Pablo II, donde inauguramos el Servicio de Emergencias Médicas, el SEM, que ya está funcionando, el 132. Cualquier persona que tenga una emergencia médica solo tiene que llamar el 132. Y ahí tenemos un call center, aquí podemos ver en las imágenes, tenemos un call center, tenemos un centro completo con despachos, con ambulancias, más de 140 ambulancias. Cabe recalcar que nuestro país tenía 9 ambulancias. El sistema de salud público tenía 9 ambulancias. Y ahora tiene 140. Y antes eran unos panelitos adaptados. Ahora 140 ambulancias de primera, con todo, incluido desfibrilador, monitores, oxígeno, aire médico, ventilador mecánico. Adentro va un médico, un paramédico. Tiene todo incorporado, además son despachadas por GPS, monitoreadas desde el centro de monitoreo del SEM, y tienen incluso cámara para poder ver cómo se está atendiendo al paciente que va camino al hospital. Y no solo 140 ambulancias terrestres, sino además 3 ambulancias marítimas. En El Salvador no había ninguna, ni privada, y 3 ambulancias aéreas. En El Salvador no había ninguna, ni privada, ahora hay 3, y una especial para neonatos, que en lugar de llevar una camilla, lleva una incubadora, para poder trasladar neonatos por vía aérea. Y eso, una inversión en salud, área importante también. Y hoy estamos inaugurando algo importantísimo en deporte. Una inversión que además va a desarrollar el turismo, el comercio, la ciudad. Nos merecemos los salvadoreños un estadio como este. Y lo vamos a tener, primero Dios, va a ser empezado a construir esta noche. Y va a ser terminado, si Dios así lo permite, en 3 años. Aquí escogimos este lugar donde estaba la escuela militar, porque es un lugar amplio, accesible, y además, pues, donde el impacto ambiental iba a ser mínimo, porque ya estaba la escuela militar. Pero, además, la escuela militar ya estaba obsoleta, ya tenía más de 30 años, fue construida en una zona alejada de la ciudad en aquellos tiempos, ahora está en medio de la ciudad, en medio de centros comerciales, ya no tiene sentido tener ahí la escuela militar, así que ahora la escuela militar va a ser trasladada a un lugar nuevo, el doble de grande y mucho más, mucho mejor para nuestra Fuerza Armada. Este estadio también va a tener la cancha de fútbol profesional, que además va a tener 2 canchas de baloncesto y 1 cancha para fútbol estándar. Es una área de terreno de 175 mil metros cuadrados y un área de construcción de 57 mil metros cuadrados. Va a tener estacionamiento para 1.400 vehículos, estacionamiento para personas con discapacidad, motocicletas, bicicletas y autobuses. Además, va a tener un sistema inteligente que va a permitir coordinar, va a permitir conectar varios sistemas: sistema de control automático, detección de humo, temperatura, alarma y extinción de incendios, sistema de monitoreo de videoseguridad, sistema de redes informáticas, sistema de televisión IP, sistema de conferencia electrónica, sistema de administración de estacionamiento, entre otros. Va a tener oficinas para árbitros, oficiales, equipos, salas VIP, vestuario de atletas, lugares para atención médica, cuartos para medios de comunicación y periodistas, gestión de eventos, auditorium, lugar para tratamiento médico para espectadores, instalaciones de servicios integrales, como venta de bebidas, snacks, souvenirs. Va a tener sala de medios, control de iluminación, amplificación de sonido, sala de control de pantalla, sala de comentaristas, estudio, etcétera. Es decir, va a ser totalmente un centro dedicado al deporte. Además, va a tener un sistema de ventas de entrada con tecnología de código de barras y máquinas de verificación de boletos, sistema de transmisión de televisión y comentarios en vivo, que cumple con todos los estándares internacionales de FIFA,
sistema de tecnología que determina inmediatamente durante el juego si la pelota ha cruzado por completo la línea de gol. Le vamos a ayudar al VAR. O lo contradecimos. Y como siempre, hemos estado inaugurando muchas obras en todos los rubros, pero como siempre lo decimos, sabemos que hace falta siempre mucho por hacer, porque nuestros sueños para El Salvador son muchísimo más grandes, pero siempre tenemos que recordar de dónde venimos, a dónde estamos y hacia dónde vamos. Y ahora, en deporte, tenemos que recordar a dónde estábamos hace 5 años, hace 4 años y medio, a dónde estamos ahora, y aquí podemos ver a dónde vamos a estar dentro de 3 años. Que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Seguidamente, observamos el desplazamiento del excelentísimo señor presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele, en compañía del excelentísimo señor embajador de la República Popular China, Zhong Yanhui, quienes en acto simbólico colocarán la primera piedra del Estadio Nacional de El Salvador. En este momento, el excelentísimo señor embajador de la República Popular China reafirma el compromiso entre ambas naciones. Seguidamente, el excelentísimo señor presidente de la República del Salvador, Nayib Bukele, coloca la primera palada de cemento donde se edificarán las bases del Estadio Nacional de El Salvador. La historia de El Salvador continúa escribiéndose con la puesta en marcha de este proyecto innovador para nuestra nación. Damas y caballeros. El Estadio Nacional de El Salvador. La obra se sitúa al oeste de San Salvador, la capital de El Salvador, adyacente a una zona central de administración y de negocios, contando con una gran ventaja de ubicación extraordinaria. Al cumplirse, será una arquitectura de referencia para la ciudad, que representa el desarrollo y el futuro de El Salvador como país. Razón por la cual el diseño de la obra pretende demostrar su estilo elegante y moderno, así como un toque de alta tecnología. El concepto de diseño expresa la coexistencia armónica entre el desarrollo de la época y la naturaleza. A través del lenguaje de la arquitectura, constituye una manera artística de identificar el espíritu de El Salvador. Desde la perspectiva estética, con la marquesina circular rítmica, simboliza una gota de agua de las lluvias del Pacífico que nutre la tierra y alimenta la civilización de El Salvador. La forma aerodinámica del paisaje que rodea el cuerpo principal del edificio se inspira en las olas de la libertad, respetando la apertura y la hospitalidad del pueblo salvadoreño. Mientras que desde el punto de vista arquitectónico, la combinación de la esfera y la franja de forma aerodinámica deja a la gente asociar naturalmente las prácticas geniales de El Salvador con el uso de la tecnología del Bitcoin y del proyecto emblemático de Surf City, creando un entendimiento tácito entre la cultura estética arquitectónica y el desarrollo económico. El estadio se utilizará para eventos internacionales y será la nueva sede de la Selección Nacional de El Salvador, con capacidad para albergar grandes eventos, como partidos de clasificación para la Copa Mundial, así como espectáculos y festivales. El edificio utiliza materiales renovables y energía reciclada para reducir las emisiones de dióxido de carbono. El diseño de la estructura toma en cuenta las cargas de viento locales, los factores de corrosión por niebla salina y las medidas sísmicas. La estructura de la rejilla modular de las celdas de la marquesina permite una construcción de forma ensamblada, garantizando un corto ciclo de construcción y un alto grado de determinación. La introducción de la tecnología de información digital logra una gestión inteligente y un uso eficiente de la energía. El estadio se convertirá en un soporte de la tecnología ecológica y sostenible. La construcción incluye un estadio profesional de fútbol con capacidad de 50.000 asientos, salas de espectadores, salas de deportistas, salas de gestión, salas de prensa y los medios de comunicación, salas de VIP y VV, salas de operación del estadio y salas de equipamiento. Con este diseño razonable se organizan las líneas de tránsito de los VIPs, deportistas, la prensa y los espectadores.
El Estadio Nacional de El Salvador será una arquitectura de estilo ligero y rítmico, magnífico y elegante, que enseña la grandeza, la gloria de la civilización y la tecnología de este país para dibujar una imagen intemporal de la amistad fraterna entre los pueblos de El Salvador y China.